La consejera de igualdad y portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, ha condenado el acuerdo alcanzado en Castilla y León entre Vox y el Partido Popular para eliminar el reconocimiento de la violencia machista. El líder de Vox en Castilla y León anunciaba a través de las redes sociales que la coalición impulsará una ley de lucha contra la violencia intrafamiliar que no incidirá de manera específica sobre la violencia contra las mujeres. Es un grave error, es un error dramático porque desampara a miles de mujeres que sufren hoy violencia. Física, psicológica, sexual o de otro tipo. Y estas declaraciones y las actuaciones que vengan a posteriori por mor de ese pacto las dejará en una situación de mayor vulnerabilidad. Blanca Fernández ha recordado que la Ley Nacional de Violencia de Género, impulsada en el año 2003, ha reducido en un 40% el número de mujeres asesinadas y ha lamentado que el pacto en Castilla y León supondrá un recorte a las políticas de protección de las víctimas. Cuando Hoy Vox, en un tuit, el líder de Vox en Castilla y León decía que van a proteger a todas las víctimas. Qué manera eufemística de esconder lo que van a ser recortes en las políticas de protección a las víctimas de violencia machista, porque hoy en España ya se protege a todas las víctimas. No hay sillón que valga lo que una vida humana. No hay sillón que pueda valer. Lo mismo que la vida de una mujer que en este momento está sufriendo violencia machista. Por eso, como representante socialista y defensora de la igualdad, quiero denunciar que no se pueden hacer según qué pactos. Hay cuestiones que son intocables y la protección a las víctimas de violencia de género, a sus hijos y a sus hijas, es intocable. La Consejera de Igualdad ha realizado esas declaraciones durante la celebración del Foro Feminismo Socialista como Motor del Cambio Social, organizado por el PSOE de Albacete con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres un acto que ha contado también con la asistencia de la secretaria de igualdad de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE, Sonsoles Ricó, que ha trasladado la apuesta de esta formación por las políticas de igualdad. Desde el PSOE de Castilla-La Mancha vamos a seguir trabajando por la igualdad real y efectiva, vamos a seguir trabajando por los derechos de las mujeres que nos pertenecen por ser ciudadanas de primera. Y lo vamos a hacer eh, bueno, pues, yendo provincia por provincia, eh, sabiendo más que llevando el discurso, lo que queremos es conocer qué es lo que se necesita en cada provincia, qué es lo que quieren las mujeres de toda la región y poder así, de alguna manera, trabajar eh, codo con codo con ellas y, y, y así poder bueno, pues seguir haciendo políticas de igualdad desde, desde el PSOE de Castilla-La Mancha. Asimismo, también ha participado en este foro la vicesecretaria general de Igualdad en la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de Albacete, Amparo Torres, que se ha referido a la reforma del Código Penal en relación a la ley del aborto. Ahora se está en tramitación parlamentaria, ha pasado ya su aprobación esa reforma del Código Penal en el Congreso de los Diputados y se, en breve, en, prácticamente en un par de semanas, también pasará al Pleno. Del Senado. Una iniciativa legislativa que parte, y nos sentimos muy orgullosas y muy orgullosos, de que esa iniciativa haya ido de la mano del PSOE de Albacete. Porque sabemos lo que esto ha supuesto en nuestra ciudad: el acoso que han sufrido las mujeres que han ido a ejercer un derecho que les reconoce nuestra democracia y que les reconoce nuestro marco legislativo, que es el derecho al aborto.